Hola, ¿qué tal? Antes de empezar, quiero deciros que voy a hacer otro sorteo internacional más, en este caso, de un Ryzen 3 3200G. Tenéis los pasos a seguir para poder participar en el link del sorteo, que está abajo en la descripción. Ahora sí, empezamos con el tema de hoy. Hace 3 meses subí un vídeo llamado Antes de comprar un PC gaming, mira esto, donde os explicaba de manera muy resumida cuáles eran los componentes que conformaban un PC gaming y cuál era la función que realizaba cada uno de ellos. Además, os expliqué brevemente cómo elegir los componentes de un ordenador cuando nos disponemos a comprarlo. Pero si bien os gustó mucho esta guía y me habéis dicho que os ha servido a muchos de vosotros, también me habéis pedido que haga más capítulos, hablando más en profundidad de cada componente en concreto, pero tampoco de una manera demasiado técnica. Así que en este vídeo voy a hablar de los procesadores. Un procesador es algo muy complejo. Elegir uno va muy ligado a la memoria RAM y placa base que vamos a comprar y podría decir también que en muchos casos hasta la refrigeración que vamos a adquirir. Y sí, también debería mencionar la tarjeta gráfica, ya que si queremos comprar un PC equilibrado, todo se relaciona. Imaginad que comparamos dos procesadores. No por tener el mismo número de núcleos, hilos y frecuencias, van a rendir igual. Hay muchas cosas más que tendríamos que saber para entenderlo. Podría explicaros cada característica a tener en cuenta aparte de estas, como el TDP, la memoria caché, hasta podría hablaros de las diferentes arquitecturas, proceso de fabricación, etc. Pero en esta guía iremos más despacio, será un inicio. Hablaré más en general sobre todo, así será más digerible. Para hacerlo más sencillo, solo hablaré de la última serie de procesadores de AMD y de Intel, y que sean CPUs para PCs de sobremesa. No hablaré de procesadores para portátiles. Es decir, voy a hacer esta guía poniendo como ejemplo los AMD Ryzen 3000 y los Intel de novena generación, los modelos de desktop. Primero de todo, ¿qué es un procesador y qué función realiza en el PC? El procesador, también llamado CPU, es el cerebro del equipo. Es el encargado de realizar todos los procesos informativos, desde los más sencillos hasta los más complejos. La unidad de medida de su velocidad son los gigahercios, y también es muy importante su número de núcleos e hilos. En la gama doméstica hay un montón de modelos que están clasificados en 4 bloques principales. Por parte de AMD tenemos los Ryzen 3, Ryzen 5, 7 y 9, y por parte de Intel los Intel Core i3, i5, i7 e i9. Aunque existen unas gamas más básicas, de las cuales también hablaré. Así que eso veremos ahora, cómo están clasificados y para qué y para quién va dedicado cada uno de ellos, según la gama a la cual pertenecen. Vamos a empezar por AMD. La clasificación de los procesadores de Intel y AMD es bastante similar. La principal diferencia es que en los de AMD primero tenemos un nombre y un número, en este ejemplo Ryzen 5, y en Intel tendríamos una letra y un número, como por ejemplo i5, que indican a qué bloque pertenecen, cosa que determina su gama. Después tienen una numeración, el primer número de dicha numeración indica la serie a la cual pertenece, en este caso tenemos el 3, porque veremos los AMD Ryzen serie 3000. Luego, las 3 últimas cifras nos indican si es más o menos potente, básicamente. Cuanto más alto sea el número, más rendimiento ofrece. Por último, tenemos o no una o dos letras. Aquí hay bastantes variantes. Luego veremos lo que indica cada una. Por ahora, quedaros con esto. Bien, iremos de la gama más básica hasta la gama más alta, hablando siempre de procesadores de uso doméstico, que son los más comunes y los que os interesan a la gran mayoría, ¿ok? Los más humildes por parte de AMD son los Athlon. Son de 2 núcleos y 4 hilos. Trabajan una frecuencia que está bien, pero tampoco es la gran cosa. Hay un modelo al cual se le puede hacer overclock y al otro, en principio, no, aunque hay una forma de hacérselo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se le puede llegar a aumentar las frecuencias a las que trabajan de serie para así obtener un mayor rendimiento del que ofrecen de fábrica. Son muy económicos y van enfocados a ordenadores de oficina o PCs de casa para hacer tareas de ofimática, como utilizar programas como Word, Excel y otros no demasiado pesados que no requieran de mucha potencia de cómputo. O también para disfrutar del visionado de películas y para jugar algún videojuego poco exigente. Este es su enfoque si no tenemos una tarjeta gráfica en nuestro PC, ya que los Athlon tienen una tarjeta gráfica integrada, por lo que se puede utilizar el ordenador sin necesidad de tener una tarjeta gráfica dedicada. Por eso, entre otras cosas, es que resulta tan barato montarse un PC con uno de ellos. La tarjeta gráfica es el componente encargado de procesar los datos que provienen del procesador y transformarlos en información representable para un dispositivo de salida, es decir, transformarlos para que podamos ver imagen en nuestro monitor.
El tema es que la gráfica integrada que traen los Athlon es muy básica. Podemos jugar con ella algunos juegos con los gráficos puestos al mínimo en resoluciones HD, en 1280x720, a una cantidad de fotogramas por segundo buena o decente. Depende de a qué título vayamos a jugar. Eso no quiere decir que no se le pueda llegar a sacar más partido. De hecho, ya haré un vídeo sacándole todo el jugo posible para que veáis de qué son capaces. El caso es que quiero simplificar toda esta explicación para que tengáis una idea general de todo. Eso sí, si los AMD Athlon tienen este enfoque, será por algo, eso también hay que decirlo. Pero ya os digo, en general no os la recomiendo para gaming. Creo que es mejor ahorrar un poquito más y comprarse un CPU de gama más alta, si es posible. Si bien es cierto que es posible llegar a tener un buen rendimiento en ciertos títulos bajo ciertas condiciones, por norma general, dos núcleos 4 hilos es una cantidad insuficiente para los videojuegos modernos. Incluso hay títulos donde tener 4 núcleos 8 hilos no es lo ideal. Así que imaginaros con dos núcleos 4 hilos. Hay videojuegos que son más CPU demandantes que otros, que requieren de un procesador más potente. Por eso es importante tener un CPU con una buena cantidad de núcleos e hilos para poder disfrutar de una buena experiencia en gaming. Y no solo eso, sino que también es importante que trabaje a ciertas frecuencias. Esa es la clave para tener una buena experiencia a la hora de jugar. Hablando solo del procesador, recordad, buena cantidad de núcleos e hilos y unas frecuencias lo suficientemente altas, las cuales se miden en gigahercios. Las gamas equivalentes en Intel a los Athlon de AMD son dos. Por un lado están los CPUs Celeron, que son de dos núcleos, dos hilos, incluso más básicos que los de la misma gama que ofrece AMD. Estos son para tareas de ofimática y visionado de películas y ya. También tiene gráficos integrados, pero son peores que los gráficos integrados de los procesadores de AMD. La otra gama de procesadores super básicos de gama doméstica para PCs de sobremesa que tiene Intel son los Pentium. Estos son de dos núcleos, cuatro hilos, con gráfica integrada también. Podríamos jugar algún juego con ellos, pero ya os digo, evitadlos si queréis comprar un PC para gaming. Sobre todo si queréis jugar con la tarjeta gráfica integrada y no con una básica dedicada. Ahora vamos con la siguiente gama. Aquí la cosa ya se pone bastante más interesante y recomendable para jugar. Empezamos con lo que nos ofrece AMD. Vamos con los Ryzen 3. Estos ya son bastante mejores para jugar a videojuegos, eso sí, hasta cierto punto. Siempre depende, pero ya podemos conseguir unos resultados muy superiores a los que podemos llegar a obtener con los Athlon o con los Pentium de Intel. Son de 4 núcleos, 4 hilos, que ya está bastante bien para utilizar otros programas más pesados que los de ofimática. Con estos CPUs ya se puede editar algún vídeo, aunque tampoco os esperéis un gran rendimiento para ello. Tienen sus limitaciones. Y es importante la cantidad de memoria RAM que le pongamos a nuestro PC para eso. Mirad, para videojuegos os recomiendo instalar un mínimo de 8 GB de RAM y para editar algo, pues lo mismo. Incluso es más prioritario tener más cantidad de memoria RAM para editar que para jugar. En ambos casos, la cantidad mínima de memoria RAM que le pondría al equipo serían 8 GB. Si en un principio no tenéis el presupuesto suficiente, pues primero os compráis un módulo de 4 GB y más adelante otro de 4. Ya que así aprovecharíamos el dual channel. Es mejor tener dos módulos de 4 GB que uno de 8. Ya os expliqué por qué en la otra guía. Sigamos, los Ryzen 3 sí tienen el factor multiplicador desbloqueado, por lo que están preparados para poder hacer overclock. Aunque la gente que se compra esta clase de CPUs, pues no suele hacerlo. Ya que generalmente los usuarios que se compran este tipo de procesadores son personas que están empezando en el mundillo del PC gaming y hacer overclock requiere de cierto conocimiento y equipamiento. Y comprar dicho equipamiento se convierte en un extra que es un gasto innecesario a la hora de comprarse un PC económico. Los Ryzen 3 tienen una gráfica integrada bastante mejor, que nos permite jugar a videojuegos en gráficos bajos a unos FPS buenos en muchos casos. En otros ya les cuesta bastante más. Si queréis ver qué tal rinden, ahora os va a salir una tarjeta por aquí donde hago pruebas a videojuegos con el Ryzen 3 3200G. Ahí veréis qué tal podéis jugar con esta CPU sin usar tarjeta gráfica dedicada. Y si le ponéis una GPU dedicada a este tipo de procesadores, podréis conseguir un rendimiento mucho mayor. Aunque siempre dentro de unos ciertos límites para que no se puedan llegar a generar cuellos de botellas demasiado exagerados en ciertas situaciones. Me explico, si tenemos un procesador de gama baja como por ejemplo el Ryzen 3 3200G, no está bien comprar una tarjeta gráfica de gama alta como la RTX 2080.
ya que no aprovecharíamos todo el rendimiento que puede llegar a ofrecer esa GPU, porque el procesador no es lo suficientemente potente como para sacarle todo el jugo a esa tarjeta gráfica. Así que si te vas a comprar un PC para jugar a todo tipo de juegos, no te ahorres mucho dinero en el CPU y te compres uno de gama baja para así tener más dinero y comprarte una gráfica de gama demasiado alta. No lo hagáis, hay que crear un balance, ¿de acuerdo? Si por ejemplo tienes el ya mencionado Ryzen 3 3200G, pues puedes ponerle una tarjeta gráfica como una RX 580, o una GTX 1660, o una 1660 Ti. Podría especificar mucho más todo esto, pero el vídeo sería interminable. Por eso estoy haciendo una serie, para que poco a poco vayáis asimilando conceptos y vayáis aprendiendo. Por parte de Intel, en esta gama tenemos los Core i3. Son de 4 núcleos, 4 hilos. Algunos se pueden overclockear y otros no. Aunque ya os digo que para esta gama y para el tipo de usuarios a los que van destinados, esto no es que importe mucho, sinceramente. La gráfica integrada que traen es la UHD 630. Es menos potente que la que traen los Ryzen 3, que es la RX Vega 8. Por lo que para mí, estos i3 son buenas opciones para montarse un PC gaming económico, pero con una tarjeta gráfica dedicada. No lo recomiendo para quedarse simplemente con la integrada que trae el procesador, ya que es muy limitada. A menos que queráis jugar a juegos súper básicos, pues no merece mucho la pena. Aquí hago un pequeño inciso para deciros que si os gusta mi contenido y vais a seguir viendo mis vídeos, ya sabéis que agradezco un montón que os suscribáis, ya que así me animáis a continuar con esta aventura. Así que, ya sabéis. Y si queréis darle apoyo al vídeo, mejor todavía. Es el momento de hablar de las gamas de procesadores más demandadas en el mundillo del PC gaming, diría yo. Los 5, los 5. En AMD tenemos los Ryzen 5. En este caso vamos a recalcar más la división entre los modelos que hay. Por un lado tenemos las APU, el 3400G. APU son las siglas en inglés que le dio AMD a sus procesadores con gráficos integrados. El Ryzen 5 3400G es una muy buena opción para adentrarse en el mundo del PC gaming por poco dinero. Ahora os va a salir una tarjeta para que podáis ver el rendimiento en juegos que ofrece, ya que le hice un vídeo. Este 3200G es de 4 núcleos, 4 hilos, que para gaming ya está bastante bien. Por cierto, cuando veáis los modelos GE, son básicamente lo mismo con la misma potencia, pero AMD le baja un poquito las frecuencias para ahorrar en consumo. Aunque lo óptimo y ya donde no se necesita más para jugar en ningún caso, para obtener los máximos frames por segundo posibles, son 6 núcleos, 12 hilos. Eso no quiere decir que no haya procesadores con más núcleos e hilos que sean los mejores para jugar, los que nos pueden llegar a ofrecer más cantidad de fotogramas por segundo en juegos, más FPS. Pero esto, principalmente, no es debido precisamente a la mayor cantidad de núcleos e hilos, sino más bien a sus frecuencias. Es mejor priorizar las frecuencias a las que trabajan los núcleos a su cantidad. Es mejor mayor frecuencia que mayor cantidad de núcleos e hilos, siempre y cuando la cantidad núcleos-hilos sea buena para el desempeño que estamos buscando. La cantidad núcleos-hilos mínima que recomiendo yo a día de hoy para poder jugar a todo tipo de juegos con un muy buen rendimiento son 4 núcleos, 8 hilos. En otros casos, con una cantidad menor ya estamos muy bien servidos. Este mínimo es mucho más necesario en ciertos títulos AAA que son muy exigentes para el procesador. Pero el tema es muy complejo, porque si ponemos un procesador de AMD con todos sus núcleos a 4 GHz y uno de Intel a 4,2 GHz, no quiere decir que el de Intel nos vaya a dar más FPS, por ejemplo, ya que son arquitecturas diferentes, no son iguales. No es igual un CPU de Intel que uno de AMD. Incluso comparando procesadores diferentes de la misma marca, podemos obtener resultados distintos aunque trabajen a la misma frecuencia y tengan la misma cantidad de núcleos e hilos. De esto nos damos cuenta, por ejemplo, cuando comparamos procesadores de gama profesional de hace unos años con procesadores de gama doméstica actuales. Si estáis dudando entre comprar un procesador u otro y queréis saber cuál rinde más en según qué tareas, ya sea jugar, editar, diseñar y demás, pues para eso están las comparativas en YouTube y medios escritos. Sigamos, muchos tenéis dudas de qué quiere decir esa X en la numeración de algunos modelos, ya que tenemos versiones con y sin X, como el Ryzen 5 3600 y el Ryzen 5 3600X. Vemos que la cantidad de núcleos e hilos es la misma, y sus frecuencias también son muy similares, algo superiores en las versiones con X. En cambio, donde vemos una diferencia más significativa es en su precio. Los modelos sin X carecen de la tecnología Extended Frequency Range. Esta tecnología tendrá en cuenta la temperatura y el TDP, y permite conseguir un overclock automático mucho más preciso. Además, como el TDP de los CPUs X es más alto, también tienen más margen para llegar a alcanzar frecuencias más altas que los que no tienen X en su numeración.
Que los modelos con X sean mejores no quiere decir que esté mal comprarse uno sin X. Para nada, eso depende de vuestras necesidades y presupuesto, como todo. Obviando el Ryzen 5 3400G, que es de 4 núcleos, 8 hilos y tiene una gráfica integrada RX Vega 11, el resto de los Ryzen 5 son de 6 núcleos, 12 hilos, y no cuentan con una gráfica integrada. Aunque si te vas a comprar un PC con componentes de la gama de estos procesadores, ya ni piensas en jugar con una GPU integrada, claro está. Pero está bien recalcarlo para los que estáis empezando en el mundillo del hardware. Esta gama de procesadores ya no solo tiene un enfoque general para disfrutar del contenido multimedia, programas no demasiado exigentes y videojuegos, sino que con estos CPU ya podemos hacer tareas mucho más pesadas como editar vídeo o incluso hacer streaming mientras jugamos. Pero los mejores para esto no son los de la gama 5, por decirlo así, sino los de la 7 y la 9. Pero por ahora aún estamos hablando del bloque 5. Por parte de Intel tenemos los Core i5, que no son de 6 núcleos 12 hilos como los Ryzen 5, sino que son de 6 núcleos 6 hilos. No tienen hyper-threading. Algunos se pueden overclockear y otros no. Como ya sabéis, la diferencia típica en la letra de Intel siempre ha sido la K. Por ejemplo, i5-9600 e i5-9600K. Esa K indica que el factor multiplicador está desbloqueado, que podemos hacerles overclock. Es simple. Pero ¿qué pasa? Que ahora vemos muchos modelos cuya nomenclatura es KF. ¿Qué están indicando estas siglas? Pues que a diferencia de las versiones con y sin K, no cuentan con tarjeta gráfica integrada, lo cual los hace un poco más baratos en comparación a los K. Luego también están los que en lugar de KF solo tienen la F, pues como habréis podido imaginar, simplemente son las versiones de los procesadores sin K que no tienen tarjeta gráfica integrada. Es el momento de los 7, estos ya van enfocados a todo tipo de tareas, tanto para jugar como para editar vídeo, hacer streaming, etc. Sí que es cierto que hay otros que ya van enfocados al mundo profesional como tal, pero no van enfocados tanto al gaming, precisamente. Cosa que es algo indispensable para la gran mayoría de los que me veis. En AMD tenemos los Ryzen 7. Realmente, ya no tengo mucho más que explicar a estas alturas. Quiero simplificarlo mucho todo, así que, como ya sabéis la diferencia que hay entre los que tienen X y los que no, y que cuanto mayor sea el número de su nombre, más potentes son, pues ya está. Cualquiera de los tres os dará un muy buen rendimiento para todo tipo de tareas. ¿Y en Intel cuáles hay? Pues los i7, obvio. En esta serie también hay versiones con y sin K y KF, y a diferencia de los Ryzen 7, siguen manteniendo la tarjeta gráfica integrada. Bueno, los KF no, pero el resto sí. Pero ya sabéis que esta gráfica integrada no sirve de mucho y más en esta gama. Es hora de hablar de la gama más alta de procesadores de uso doméstico, los AMD Ryzen 9 y los Intel Core i9, enfocados a tener un gran rendimiento en todo tipo de tareas. Estos ya son para los usuarios más hardcore, y tan solo os los recomiendo en dos casos. O para la gente que vive de YouTube o Twitch, que ya va a jugar a videojuegos, renderizar vídeos, hacer streaming mientras juega y realmente hace tareas con un nivel de exigencia alto, incluso varias al mismo tiempo, andan con la multitarea ahí a tope y quieren tener un PC con un rendimiento óptimo y que todo funcione súper fluido y rápido para que no se produzca ningún tipo de retraso a la hora de publicar vídeos debido a problemas de tiempo o falta de potencia, y para gente que quiere hacer streaming con un solo PC al máximo nivel posible, o incluso también para algunos diseñadores o editores que no tengan el presupuesto suficiente para comprarse equipos de gama profesional y ni siquiera lo necesiten tampoco. Evidentemente podemos hacer todo esto con un PC que lleve un procesador de una gama inferior, pero estos son los ideales para este tipo de uso, son lo mejorcito. Y ahora me vais a preguntar, ¿y cuál es mejor, el i9-9900K/KF? ¿O el Ryzen 9 3900X? Pues el i9 es el que nos puede llegar a ofrecer más FPS en juegos, y el Ryzen 9 gana en multitarea y otros programas de uso profesional. Así, en resumen. Cualquier opción os sirve para todo a un gran nivel. Del nuevo Ryzen 9 3950X ya hablaré más adelante. Quiero hacerle una review. Hasta aquí la gama doméstica, que es la más recomendable y en la que estaréis interesados la grandísima mayoría de personas que estáis viendo este vídeo. Luego está la gama profesional. Por parte de Intel tenemos la serie X y por parte de AMD los Threadripper. Estos los venden como la plataforma definitiva para creadores, para obtener el máximo rendimiento en programas de edición de vídeo y fotografías, efectos visuales, gráficos en movimiento, desarrollo de videojuegos y animación 3D. Es la gama profesional casera, por decirlo así. También podría hablaros ahora de los Intel Xeon y los Epic de AMD, pero ¿para qué tanta info? Poco a poco. Ahora vamos a repasar un poquito más en profundidad algún término o alguna característica que escucharíais mucho. Overclock. ¿Qué es?
Es un proceso que consiste en aumentar las frecuencias a las que trabaja el procesador de serie, para que así trabaje a una velocidad mayor de a la que fue diseñado. Hacer overclock aumenta la potencia de los componentes. ¿El overclock es necesario? No. Además, hay que tener conocimientos para hacerlo, ya que puede resultar peligroso, así que hay que informarse bien si queremos realizarlo. Los procesadores son componentes que se calientan mucho, por lo que requieren de un enfriamiento. Por este motivo existen los disipadores. Muchos CPUs traen uno de serie, que si bien en las gamas bajas y medias son opciones bastante buenas en muchos casos, en las gamas altas es mejor no utilizarlos y comprar uno aparte, si es que queremos sacarle todo el partido a nuestro procesador. Aparte de esto, para hacer overclock y sacarle todo el jugo en este apartado, también se necesita una buena placa base, pero de eso ya hablaremos en otras guías como la de los disipadores, la de las placas base, la de los kits de refrigeración líquida, ya las iré publicando. Hay una característica llamada T-junction o temperatura máxima marcada por el fabricante. Esta varía según el procesador. Si queréis saber cuál es, solo tenéis que buscar las especificaciones de vuestro CPU en Google. Vamos a poner un ejemplo con el i9-9900K. La temperatura máxima marcada por el fabricante es de 100 grados. Cuando el procesador se acerca mucho a esa temperatura o llega a la misma, las frecuencias a las que estaba trabajando se reducen para así poder mantener el CPU a unas temperaturas seguras e impedir que aumenten. A este hecho se le conoce como thermal throttling. Según el procesador hay ciertas cosas que pueden variar un poco, pero no lo voy a explicar todo ahora. Sigamos. Si las temperaturas superasen los 100 grados en este caso, pues llega un punto que por seguridad se apagaría el PC. Estas cosas ocurren cuando tenemos problemas de refrigeración y sobre todo cuando hacemos overclock y no tenemos un disipador o refrigeración líquida lo suficientemente buena para mantener unas buenas temperaturas, ya que cuando hacemos overclock las temperaturas de nuestro procesador aumentan considerablemente. Sé que podría explicar muchas más cosas. Podría hablar en profundidad sobre la frecuencia boost, entre otras características y curiosidades y modo de funcionamiento de los procesadores. Pero creo que no es necesario para el enfoque de este vídeo. Quizás haga una segunda parte. Decidme en los comentarios si la queréis. Y eso es todo. Espero que os haya gustado. Si queréis apoyarme, podéis seguirme en Instagram, Twitter y demás. Tenéis los enlaces a todas mis redes sociales abajo en la descripción. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!